Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a K-Drop. Día 4 para vosotros, día 1 para mí. Ya sabéis que cuando empieza el mes suelo avanzar 3-4 vídeos para dejar los primeros sortitos del calendario preparados y toda la hostia. Es el último vídeo que voy a avanzar, así que nada, eso, no sé si hay evento o... bueno, no sé nada. Yo espero que haya evento, que haya algo. Sin más, como veis tenemos 2006 pavos que dejamos del vídeo anterior. ¿Por qué tenemos 2006 pavos? Porque la Ceres se volvió loca. Os presento a Ceres. No sé si... creo que la vamos a pillar triste. Justificado, pero no la veo con intención de pagar heavy. Es que, de verdad, pagó locuras. No os miento que saqué 10 ursus. 10 ursus, es una locura. Así que, bueno, puede que esté contenta, ¿eh? Bueno, mira, como yo gane esta batalla, como gane esta batalla me quedo loco. Y no sería tan raro porque, de verdad, es que pillamos una racha en la que caían los ursus así. Alegría, ursus, ursus. Como caiga un ursus, me creo que ganamos, ¿eh? La primera era un coin flip con Neva en underdog. Me suda toda la... Hostia puta, cómo me achanta la hole. Vimos la hole, no la... o sea, lo bueno es que la vimos, le cayó a un enemigo. ¿Cómo va? Nah, está completamente ida. Que de verdad, la pillamos muy contenta, estaba muy generosa. Lo que no vimos fue el bayoneta, tío. Es ridículo. ¡Es ridículo! ¡No me lo creo! No, te lo juro que no me lo creo. Es que es ridículo. Pues nada, chavales, 800 pavos de profit. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Al puto fallo Ceres. No a fallo, pero con los 800 de profit vamos a abrir Ceres hasta que la veamos triste y ahí nos piraremos. Me gustaría volver a ver una hole, tío. Tengo un poco de fe de que, pues eso, cada vez puede que sea más fácil que nos caiga a nosotros, tío. 200. Buah, me llega a la de 250, me quedo loco, te lo juro. Nada, tío, le tengo fe a la hole, ¿eh? Le tengo fe a la hole. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Doppler! ¿Pero qué cojones? ¿Qué le pasa a esta caja? No me lo creo, Doppler. No me lo creo. No me lo creo. No me lo quiero el Doppler. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Estoy flipando. No me lo puedo creer. Hostia, tú. Hostia, tú la probabilidad de esto. A ver, es muy top, ¿eh? Es la misma probabilidad que el Gamma Doppler, muy top. Ya sabéis, chavales, aprovecho. Día 4, tenéis en la descripción el calendario de este mes. Para que no sepa, este mes hemos hecho un calendario muy especial. Y es que como estáis viendo, el macaco está en la cárcel. Ya sabéis que en el calendario anterior salía como el mono iba en el coche. Solo 200, hicimos como el guiño. Y ahora hemos querido seguir como el rol, el lore. Y el macaco está en la puta. Como veis, ¿qué pone aquí? Top 1. ¿Por qué? Porque es el delincuente top 1. Bueno, esto es lo que tenía el macaco. Si alguien consigue saber dónde está el top 1, se me cae la polla. De momento hay solo un top 1 confirmado. Estos simbolitos van cambiando, van dando pistas. Bueno, hay que, a lo mejor hay que estar media hora mirando los simbolitos, pero se podría llegar a saber. A lo que voy, 15 sorteos, todos los días parece un sorteo. Los sorteos a las 9 se desbloquean, pueden ser de 1000, de 200 a 1000 personas. Va a ser al azar, o sea, no va a ser al azar, lo voy a elegir yo eso, pero no todos los sorteos son de 1000 personas. Pueden ser de 200, 300, 400, 1000, lo voy a elegir yo, según me apetezca. Si veo que el sorteo de ese día es algo muy top, meto tal. Si veo, lo que yo vea, va a ser lo que yo vea. El precio va a ser completamente al azar, ya visteis cómo lo hago en los vídeos. Hay confirmado un ítem top 1 del mundo. O sea, en este sorteo hay un ítem top 1 del mundo. Hay ítems en los que me estoy pegando heavy para conseguirlo. Si los consigo, los vais a tener literalmente a un clic. El ítem top 1 del mundo que estoy metiendo ahora es un ítem que no es una puta mierda. O sea, la categoría, digamos que es la categoría top top. Si es arma de operación es la top. Si es arma de caja es cuchillo guantes. No voy a spoilear mucho, pero es un top 1 muy caro. Yo he pagado por él 4000 pavos. Y porque la persona me conoce y quería colaborar. Pero yo eso, cuando lo vi la primera vez, dije, esto va a valer 7500. Y lo primero que vamos a hacer va a ser retirar de mariposa doble. Y diréis, ¿por qué tarifa? Porque mirad el pedazo de precio que tiene esta mariposa. A ver, a mí me gusta ver aquí el precio porque yo al final cuando compro ítems para vídeo muy raros, están en buff, ¿sabéis? Ítems muy raros. Pero buff ya no es lo que era, ¿eh? Antes era el sitio donde estaban las cosas más baratas. Ya no lo es. Vale. Aquí, oh, qué petardo, qué petardo. 2300 y tenemos opción de que valga 2100, 2300, ¡buah! 4000 y 2700. Qué contento, retiro. Sí, sí, es que hay que retirar de vez en cuando, tío. Vale, yo me saco eso y me meto un dedo por el culo ya. Fase 3. Bueno, no me quejo, me suda la puerta. Ursus para casa y el chavalín este también para casa. ¿Por qué? Porque voy a ratear a K-Drop, hombre. Tarifa, ¿hay que hacer under? ¿Seguro? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hay que hacer classic. Yo he dicho que hasta 2000 vamos a meterle fuego en la Ceres. Como caiga la hole. Mira, como caiga la hole. No, no me lo creo. Si me cae la hole, me tiro. Es que me quedaría muy loco. ¡Madre mía, cómo va! ¡Tira un ursus para empezar! Yo es que no me lo puedo creer. Como caiga la hole. Como caiga la hole. Tú, que lo veo viable, que me acaba de caer un mariposa del horror. Que lo veo viable.
Oye, no me hagas eso, hijo de puta. ¡Pum! Bueno, sí, ha sido mala batalla, ¿eh? Pero sí es verdad que, joder, ya que Boteva se saca un Ursus, hubiese estado bien que hubiésemos sacado algo para ella, pero bueno. Pero no está mal, porque si caen dos Ursus ya me desempata. ¡Wow! Bueno, otro Ursus. Es que no tiene puto... Lo regalan. Venga, va, tío, quiero ver la Hulk. Me da igual si la tiras... Te lo juro. Si la tiras a otro, me la suda. No me voy a poner triste. Me he sacado un mariposón. Pero tira una Hulk. Solo ya por el mamoneo. Por el mamoneo. Creo que es momento de despedirnos de la Ceres. Ceres, te has portado, la verdad, como una verdadera puta. Signal 1800, ¿vale? Que 1800 me parece un buen. Signal 1800. ¡No, tarifa! ¡Chill! Yo sé que es muy difícil, pero es que como caiga el Dragon Lore, tenemos liada la perdiz. Porque yo me retiraré el Dragon Lore y meteré un olín de 2000 pavos porque me sudará la polla todo ya. ¡Hostia, tú, que me he pasado! Pues hasta aquí hemos llegado. Dos intentos, por favor. ¿Por qué hacer la batalla tan cara? Porque cuando voy Classic, prefiero que sea larga, ¿sabéis? Si me cae Dragon Lore, que haya muchas cajas que me... Pues eso, que me lo vaya a llevar yo. Cuando es Under, pues pocas cajitas. Que caiga el Dragon Lore y que yo pueda estar cerca de ganar. Pero si es Classic, me gusta meter muchas, porque es que si no, ¿qué diferencia hay con abrir la caja normal? Si saco un Dragon Lore y ellos sacan 5 cajas más, es que estoy ganando mierda. Entonces a mí me gustaría que si saco el Dragon Lore, ellos tengan la opción a sacar algún petardillo para robárselo. Todo el manual de la rata, chicos. Uf, me he cagado, con el Medusa. El manual de la rata. Es que esta sí que es jodida de pagar, tío. La Bumblebee sí que es puta para pagar, No paga ni a hostias. ¿Qué te hace más ilusión, Dragon Lore o Hulk? La Hulk. Porque tendría que retirarla y mira que es más barata, Pero no es coña, quiero Hulk, tío. Es gore porque las tres skins que tengo para decorar el fondo son las únicas skins que no tengo, tío. Dragon Lore no lo tengo. Hulk Factory no la tengo. Glock no la tengo. Es loco, Madre de Dios. Nada, último intento. Si palmamos, palmamos, ya está. Me haría ilusión, que cayese un avión cósmico. Avión cósmico, va. Ahora es cuando le cae el Dragon Lore y lo pierdo. Si ya me sale historia. Hostia, pues qué... ¡Uh! Vamos, recuperado. Pues no ha sido mala batalla, 900 pavos. 900 pavos, tenemos 2000. Le damos una por si cae un avión y ya está. Me da igual lo que... O sea, si gano voy a seguir haciéndolo hasta que pierda. Pero si pierdo, me da igual lo que pase, no voy a volver a hacer. Voy a hacer otra porque se lo merece. Al final la ha devuelto. Y porque me gustaría ver un Dragon Lore antes de acabar. Y pase lo que pase, creo que voy a hacer un all-in directamente con esto. Y va a ser un all-in bastante gracioso. La veo de otro color, a la Bumblebee ahora. ¿No la veis de otro color? Como que salen otros ítems aquí. Yo creo que puede estar contenta. La veo más colorida. Ya veréis. Es que en cualquier momento te puedes soltar un avión que te... Tío, que fuera coñas, puedes perder el conocimiento, tío. O sea, no es broma. Nah, es que no me creo que esta caja sea la que luego suelta mariposas. O sea, la que luego suelta medusas como si nada, ¿sabes? Bueno, ya está, fuera. Se acabó es la tontería. Vamos a acabar el vídeo. Y vamos a acabarlo como verdaderos putos amos. Vamos a hacer eso. Y vamos a hacer esto. Macarena. Tarife, ¿qué vas a hacer? Pues Classic solo. Classic solo, Código Tarifa, solo pido eso. Gracias por el apoyo. Tarifa, giveaway en la descripción, vamos allá. Empieza la Joker, esto puede salir muy bien o muy mal. Lo normal es que no vaya a salir bien porque cuando haces un all-in con dinero que te sobra de profit, Kaidro como que lo sabe y no quiere ser buena gente. Uno de cuatro tarifas se va muy feliz aquí. Espero ser yo. ¡Hostia puta! Está la subnormal del hilo al final. Menos mal que la Ceres nos va a dar la hold. Venga, va, tío. Hostia, qué nervioso estoy. ¡Ay, no! ¡Qué no! Vale, pensaba que iban a ser 500 y digo 200. Bien, no está mal. Bueno, la Ceres, es que como me quiere la Ceres, qué locura. ¿En qué momento me he hecho amigo de la Ceres? Qué barbaridad. El ticket de 3000 lo puede dar. La jaula ahora, Ceres, madre mía. Sería... Oh, sería un regalo. Oh, qué regalo sería ahora. Una jaula ahora, Ceres, y me quedo chill. Me quedo chill. Por favor, Ceres, va. Ay. Hostia puta. Vamos mal. Vamos mal. Tarifa era Under. No, yo le quiero tener fe. Le quiero tener fe. Pokémon, tú no me has pagado, tío. Eres mi pana. No te voy a pedir un mega avión, pero no me des una mierdecilla de 100 pavos. Dame algo, por favor. ¡Mi caja! Profit, estamos profit. Solo mi caja me puede quitar lo que me acaba de dar. Mi caja me puede quitar lo que me acaba de dar. Mi caja, si quieres, suelta un avión aquí y nos jode. No me lo puedo creer. Es que el underdog lo carga el diablo, chicos. El underdog lo carga el diablo. El underdog lo carga el diablo. En Classic me echo de oro. Y ahora tenemos dos intentos de que me caiga una jula. Madre mía, qué miedo me da esto. Vale, bien. Eso tengo que sacarlo a una persona que le debe un Bowie Fader.
¡Wow! ¡Qué barbaridad! No me lo creo. No me lo creo, te lo juro que no me lo creo. ¡10K! ¡Hostia puta! Llevaba sin tener 10K mucho tiempo. Vale, hay que retirar varias cosas. Esto hay que retirarlo. ¡Qué buen día, tío! ¡Qué locura! No, encima voy a retirar un montón. ¡Ay, va! ¡Qué cosa más bonita, tú! Es que, ¿sabéis qué me duele de este cuchillo? Que yo lo saqué en su día, tío. Y cuando lo saqué valía poco, valía 800 pavos. Y me dolió en el corazón porque lo vendí. En ese momento era caja nueva. Dije, lo vendo, ya bajarán. Flammable. Vale. ¡Oh! Mirad lo que hemos sacado, Ha sido el mejor vídeo que he hecho en muchísimo tiempo. En fin, chavales, mientras llega la Flammable, me voy despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Qué petardo! Ya tocaba, ¿eh? ¿Creéis que en el siguiente voy a pillar heavy? ¿O creéis que puede que haya suerte? Mil gracias por el apoyo, código tarifa, suerte en los sorteos de los calendarios y nos vemos en el próximo. Adiós, putos.